Prosiguiendo con nuestro estudio del idioma latín, nos toca ahora considerar este tema: números y conjugación de verbos en latín. Soy Freddy Gustavo Catari, que tiene el gusto de presentar la lección. La numeración latina. Recordemos que en el idioma español usamos los números arábigos, el 1, el 2, el 3, para expresar cantidades. Como sabemos, tenemos unos signos para los sonidos de los vocablos, A, B, C, D, etc. Y aparte tenemos otros signos para las cantidades para los números. Los romanos, por el contrario, utilizaban las mismas letras de su alfabeto. De ahí que en colegio hemos estudiado los números romanos. Y aquí tienes un ejemplo. Así como ocurría con la cultura griega, también ocurrió con la cultura latina. Los mismos caracteres del alfabeto eran utilizados también para la numeración y para poder realizar operaciones matemáticas. Un fenómeno similar lo encuentras también en el idioma hebreo. Entonces, estos tres idiomas tienen esa peculiaridad común. En el sistema numérico del latín no hay símbolo para el cero. Los nombres de los números son los nombres cardinales. O sea, son el equivalente a 1, 2, 3, veamos la numeración latina. La I latina sirve también para denotar cantidad de 1. Y tiene un nombre: unus. Una o unam. Dos is latinas tienen el valor de dos y su nombre es dúo. Está relacionado también con las palabras due y dúo. Tres letras y latina valen tres. De ahí vienen las palabras tres, tría. Una I y una V tiene el valor de cuatro. Su nombre, cuatro. Una V tiene el valor de cinco. Y en latín, quinque. Una V más una I latina tiene valor de 6. Y se dice sex. Una V y dos Is latinas tiene el valor de 7. Y se dice septem. Una V y tres Is latinas tiene el valor de 8 y se dice octo. Una I latina más una X tiene el valor de 9 y se dice novem. Una X tiene el valor de 10 y se dice decem. Una X más una I latina, 11 y se dice undécim. Una X con dos Is latinas, 12, duodécimo. X con tres Is latinas, 13, tredécimo. X con una I latina y una V, 14, cuatordécimo. X con una V, 15, quindécima. Una X más una V y una I latina, 16. Sedécim.
X más una V y dos Y latinas 17. Septendécimo. X más una V y tres Y latinas 18. Due, vi, quinti. Una X con una Y latina y otra X, 19. Unde vi, quinti. 2x tiene el valor de 20 y se dice viginti. Una x y una l tiene el valor de 40. Cuadraginta. Una l tiene el valor de 50. Quinquaginta. L con x, 60. Sexaginta. L con doble X, 70, septuaginta. L con 3X, 80, octoginta. X con una C, 90. Nonaginta. Una C tiene el valor de 100, centum. Doble C, 200. Ducenti. Otros lo pronuncian como Duquenti. Tres Cs, 300. Trecenti. Cuatro Cs, 400. Quadringenti. Una D, 500. Quingenti. Una D con una C, 600. Sesenti. Una D con doble C, 700. Septingenti. Una D con tres Cs, 800. Octingenti. Una D más cuatro Cs, 900. Se dice nongenti. Una M tiene el valor de 1000 y se dice mille. Doble M, 2000. Duomilia. Vamos a este punto del desarrollo de este tema, los verbos en latín. Conjugar verbos en latín. Recordemos que los verbos en una oración tienen la función de expresar acción. Así como ocurre en el español, los verbos en latín se conjugan y expresan acción. En el primer grupo de conjugaciones está el modo en infinitivo, que en español se lo reconoce por su terminación ir, ar. En español, por ejemplo, comer, dormir, llegar. Esas están en infinitivo. Se dice así porque no te expresa en qué tiempo está, en pasado, en presente, en futuro. Está en infinitivo, no está determinado. En latín se los reconoce por su terminación en are, are. Ejemplo, Marcos 6:46 de la Biblia en latín, de la Vulgata Latina. Et cum dimisiset, eos habidet in montem orare. Al conjugar, tenemos que quitar la terminación are agregar estos otros. Por ejemplo, en latín, confirmare quiere decir confirmar. Dare quiere decir dar. Laborare, trabajar. Legare, salir, retirarse, irse. Orare, quiere decir orar o cesar. Vocare, llamar. Para decir yo confirmo, entonces reemplazo la terminación are por o,
Entonces en latín sería confirmo. Estaríamos diciendo yo confirmo. Para dare, si en latín queremos decir tú das, entonces a la terminación are la reemplazas por as y resulta das. Significa tú das. Para decir ella trabaja, entonces al infinitivo laborare le agregas at quitándole are, entonces resulta laborat, que quiere decir él o ella trabaja. Para el infinitivo legare, si nosotros queremos decir nosotros salimos, entonces conservas la raíz lec, quitas la terminación are y le agregas amus y resultaría legaramus. Legáramos. Entonces quiere decir nosotros salimos. Para orar, tomamos la raíz or y agregamos la terminación atis. Sería or atis. Sería ustedes oran. Para llamar. En infinitivo, en latín, es vocare. Pero siguiendo esta regla, tomo la raíz que sería voc y agrego la terminación ant y resulta la palabra vocant. Vocant, que quiere decir ellos llaman, ellos llaman. Bien, entonces, ¿cómo se dice yo confirmo? Pues confirmo simplemente. Para tú confirmas, ¿cómo sería? Siguiendo con esa palabra. Tú confirmas. Confirmas. Para él o ella confirma. Confirmad. Para nosotros confirmamos. Confirmamos. Para ustedes confirman. Confirmatis. Para ellos confirman. Confirmant. Y así podemos ir practicando con cualquiera de estos verbos. Entonces, reiteramos, en infinitivo, los verbos en latín terminan en are. Y para decir yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes y ellos, entonces cambiamos la terminación are por cualquiera de estas terminaciones o sufijos. Conjugar verbos en latín, ejemplo con orare. En latín sería yo oro, sería oro. Tú oras, sería oras. Él o ella ora, sería orat. Nosotros oramos, sería oramus. Ustedes oran, sería oratis. Ellos oran, orant. Orant. Como te estarás dando cuenta, es similar al español. Claro, es que es una lengua romance. Nuestro idioma proviene del latín. Con el transcurso de los años, de los siglos, pues del latín ha ido derivando este interesante idioma como es el nuestro. Y encuentras una similitud interesante, ¿verdad? A través de estos ejemplos.
Verbos en latín, diferencias con el español. En español podemos decir yo doy o doy y significan lo mismo. En latín la palabra yo no se utiliza. Y solo se usa la palabra con su correspondiente sufijo o su terminación para determinar el significado correcto. En español podemos decir yo doy, yo estoy dando. En latín solo se utiliza dare y puede significar ambas cosas, ¿no? El latín es un idioma más simple que el español, aunque puede prestarse a mayor confusión también. Por lo tanto, siempre es indispensable utilizar el contexto de la oración para determinar el significado. Y especialmente cuando estemos examinando pasajes bíblicos, va a ser importante tomar en cuenta estas recomendaciones. Verbos en latín, laborare en la escritura. Génesis 33, 13. Dixit Jacob nosti domine, qui quod parvulos aveam teneros et oves ac boves fetas, mecum quas si plus in ambulando festero, laborare morientur una die cum tigreges. Otra, donde aparece laborare. Malaquías 2:17. Laborare fecistis dominum in sermonibus vestris et dixistis in quo eum fecimus laborare in eo cum diceretis omnis qui facit malum bonus est in conspectu Domini et tales ei placent. Aut serve ubi est Deus judici. Practica en lectura del latín Juan 1:1 al 14. Te doy un minutito para poder leer, por favor. Voy a desplegar los cinco versículos. Muy bien, in principio erat verbum erat tecum, apud Deum et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux. Hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre em non comprenderunt. Con los siguientes versículos. Fuit homo missus a Deo qui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium et testimonium per iveret de lumine ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium per iveret de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognoscit. Impropia venit et sui eum non receperunt. Quod autem receperunt, eum debit eis potestatem filios, Dei fieriis, qui credunt in nomine Iebus, qui non exsanguinibus, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viris, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est et habitavit in nobis, et
Vidimus gloriam eius, gloriam quasi uni geniti a patre plenum gratiae et veritatis. De nuestro apasionante estudio de los idiomas relacionados con la Biblia. Un abrazo fuerte. Dios te bendiga abundantemente.